Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, soy MSlim y hoy estamos de vuelta en Tierra Blanca, episodio 2 ya. Y bueno, vamos allá, vamos a seguir por donde estábamos. Estábamos yendo hacia el pueblo, me va a laguear porque se me acaba de activar esto. Perfecto, vale, lo quitamos, vale. Estábamos volviendo yendo hacia el pueblo, que ahora teníamos que ir, que teníamos la nota 4, que teníamos que ir. Bueno, tenemos que ir hacia la ciudad de cristal. Ok. Bueno, si oís una especie de ruido constante, como de algo de... Es el ventilador, ¿vale? Es que tengo puesto el ventilador porque hace una calor increíble aquí en mi pueblo. Y, uff, estoy insoportable, estoy sudado. Y, nada, digo, bueno, vamos a grabar, pero vamos a grabar bien, fresquitos. Vale, el audio. No sé por qué ajustes de vídeo. Esto está así, porque yo creo que esto así va mejor, ¿no? Seguimos por aquí. Había que seguir las piedras. Vale, por aquí. A ver si salimos a donde yo quiero. Es que... Ahí, vale, sí, era para allí. Tenemos esta llave que nos la han dado. No sé para qué. Porque no me acuerdo. Es que esto de grabar de un día para otro. Por eso quiero grabarlo hoy todo, ¿vale? Vale, ciudad de cristal. Vale, no, no, no sé este camino, ¿vale? Por eso quiero grabarlo todo, porque así me voy acordando de la historia. Porque lo veis, esto lo grabé. El primer vídeo lo grabé ayer. Ayer, ¿eh? Y no me acuerdo de nada de hoy. Y pues claro, es algo bastante jodido. A ver, ¿qué pone aquí? Tom, una ciudad. No me lo puedo creer. ¿Cómo ha sobrevivido aquí esta gente? No sé, pregúntaselo a ellos. A ver, subimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto sí que es épico, tío. Esto es epiquísimo, tío. Esto es epiquísimo, loco. Epiquísimo. Epiquísimo. Mirad esto, chicos. O sea, en medio de la nieve, en medio de una glaciación. Esto. ¿Por qué no? Está bien eso. Vale, vamos a ver este tío que nos dice. Lee la nota 5. Ok. Está ahí. Nota 5. El guardia de la puerta te saluda con la mano cuando te acercas. Levantas la mano y le dices: hola, ¿qué tal? Me llamo Tom. ¿Puedo atravesar la ciudad? Bueno, si traes algo para comerciar que nos interese, entonces sí, te dice mientras te observa. Por cierto, esas son las ropas. Son las ropas de Ned. Eso está mal escrito, pero bueno. Sí, le contestas. Él no ha podido venir y me ha dejado sus ropas. Ya, claro, te dice mientras se ríe. Me parece a mí que lo que ha pasado es que lo has matado y has, no, no sé qué, robado sus ropas, supongo. Bueno. Ned conoce las reglas. Siempre trae algo para comerciar y poder pasar. No, pero el tema es que intentas explicar lo que ha pasado, pero te interrumpe. Mira, me da igual lo que haya pasado entre tú y él. No sé qué, este muro. Este muro es muy duro. Si quieres pasar o comerciar, o comercias, o puedes ayudarme con algo. La semana pasada, un explorador llamado Richard dijo haber encontrado un almacén de carbón bajo el hielo. Decía que la entrada estaba sobre uno de los árboles helados en el bosque de hielo. De eso hace una semana y no ha vuelto. Si me haces el favor de encontrarlo o de traerme el carbón, te dejaré entrar, ¿de acuerdo? Afirmas con la cabeza. Por cierto, el bosque de hielo se encuentra atravesando la cueva que ves a tu izquierda. No te asustes por el nombre, realmente no son árboles. Son extrañas formaciones en forma de árbol hechas por los vientos y la nieve de la zona. Te despiertas, te despides y pones rumbo a la cueva. Vale, dejamos esto aquí. Vale, la cueva me acuerdo que era aquí y la he visto antes, o sea que... A ver, salta. A ver, ¿qué más aquí? Al bosque de hielo, no sigas adelante si no has leído la nota 5. Sí que la he leído. Vamos por aquí. Vale, aquí es donde empezáis a no ver nada. Voy a poner una antorchica. Vale, por aquí, ¿qué hay? Es que me interesa pillar las cositas de oro. Irlas pillando. Vale, vamos a ir poniendo unas pocas antorchas porque después llega cuando no veis nada y me decís: Slim, que no se ve nada, primo. Y yo, ya lo sé, me he dado cuenta. Es que YouTube baja muchísimo el brillo, la verdad, ¿eh? Vale. Capítulo 2, hielo. Ton, 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 hielo. Música así, súper épica. Bajo la superficie del lago helado puedes ver el tejado de una estructura. No. Eso a lo mejor sería... Me acuerdo que en anteriores creo que sí que se podía ver, pero ahora pues... No, no lo veo. A ver. Tom, estos son los famosos árboles de hielo. Debo encontrar una manera de subir a su copa. Me acuerdo que esto era un parkour. Que era bastante pepino. El parkour.
Pero que se tenía que subir por otros árboles, así, tope, raro era. Vale, por esto en con este en concreto no es. Vale, a ver, vamos a ver por este. Por este tampoco. Es que no me acuerdo por cuál era. Por este creo que sí que se puede subir. Vale, no, porque después no puedes hacer nada. Por este, a ver, veamos. Vamos a ver por este. No, por este tampoco. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Por este es por el que se tiene que subir, ¿eh? ¿Que sí? Sí. Este sí que tiene aquí como para subir. Vale, perfecto. Ah, mira, mira, sí, por aquí. ¿Lo veis? Seguimos. O sea, aquí hay tierra. Yo digo que sí. Si estamos en medio de una glaciación, no tiene por qué. No. Porque haber tierra. O sea, a mí ya me loco, pero que yo sepa, en las glaciaciones todo es hielo y nieve. No hay nada de tierra. Yo sí. A ver, tampoco soy un explorador. Uno de estos que estudia las glaciaciones y todas esas cosas, pero entiendo que es eso, ¿no? Atajo. ¡Wow! Ah, esto es por si me caigo, vale. Sí, de todo esto me acuerdo verdaderamente. Esa ha sido buenísima, ¿eh? O sea, el mejor salto que he hecho en todo Minecraft. Madre mía. Madre mía, qué epicidad. Qué valiente soy. Hostia. Vamos a ver. Hay que haber otro lado. El cual yo pueda saltar. Pues no sé. No sé por qué otro lado puede ser. Desde aquí no llego, ¿vale? Y desde aquí, mucho menos. Ah, es que tengo que saltar a uno de estos. Ahí, vale. Juraría que era aquel. Bueno, no pasa nada, he caído en este. Está bien, está bien. ¿Y ahora qué? ¿Me jodas que tengo que llegar ahí? ¿En serio? ¿Qué dice, primo? ¡Esto es imposible! A ver. A ver. A ver, ¿eh? Me lo estás poniendo muy difícil, tío. Joder. No, no me acuerdo cómo me. La verdad, la otra vez me pasé esto y no tengo ni idea de cómo me lo pasé. Vale, este ya lo hemos entendido. Que es, hay que saltar ahí. Vale, ahora subes por aquí. Subes por aquí. Vale, y ahora aquí. Vale, aquí no sé dónde tengo que saltar. Tenía fotuda, la tenemos jodida esta, ¿eh? Vale, se me está haciendo de noche. No pasa nada, porque es tan peaceful. Pero no me mola grabar de noche porque se ve menos. Entonces vosotros podéis apreciar mucho menos todo. Pero no sé si puedo hacer de día. O tengo que abrir el LAN otra vez. Creo que sí, a ver. T barra time set 0. Vale, no tienes permiso para estos comandos. Abrir el LAN, permitir trucos. T barra time set 0. Casi se ve mejor, ¿sabéis? Vale, a ver. Saltamos. Perfecto. Subimos. Subimos. Vale, a ver, aquí. Aquí, aquí, aquí. No, era un genio, tío. Era un genio. Era por ahí. Era por ahí. Era esa, era esa. Soy un genio, tío. Soy un genio. Soy un genius del parkour. Por favor, apartaros, nenas. Que vengo yo aquí a reventar cabezas todos. Sube, sube, sube. Quita, coño. Sube. Perfecto, perfecto. Me cago en la puta de roba. Vale, me cago en todo lo cagable. Que por ahí no era. No, en realidad era eso, pero me pega contra el techo. Pierdo muchísima vida, tío. No me gusta un pelo. Y llevo una armadura que me tengo que estar, la tengo que estar rompiendo. Vale, hay que saltar desde aquí. Vale, perfecto. Ahora subimos por aquí. Y luego por aquí. Bajamos por aquí. Muy despacito. Vale.
Perfecto. Dios. ¡No! Es que es muy épico, tío, el hielo. Es muy épico. Es muy, muy épico. A ver. Sube, pequeña langosta. Vale, vamos a ver. Cago en todo lo cagable ya. He subido una puta vez. A ver, concentración. El hielo es muy complicado, pero vamos a pasárnoslo. Hay que pasárselo. Sea como sea. Nos cueste lo que nos cueste. A ver. Vale. Vale. Épale. Épale. Perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto. Dime que hay un atajo aquí ahora, ¿no? ¿O qué? Está aquí el atajo, miradlo. Qué suerte la mía. Vale, ahora. Supongo que tengo que saltar aquí. Vale. Y de aquí. Vamos a subir por aquí. ¡No! ¡Oh! Me cago en la puta. A ver. Por favor. Por favor. Creador del mapa. Ponlo más sencillo. No, no, la verdad es que es complicado, tío. Uf. Para los que somos malos con el parkour como yo. Dios mío, me podría haber muerto. A ver. Mira, me cago en todo. Me cago en todo lo cagable. Ahí no ha sido fallo mío porque no me ha corrido el personaje. No sé por qué no ha corrido. You are the Springer. Springer. Motherfucker. Ahí. Ahí. Ah, perfecto. Soy un genio. ¿Y ahora qué? No me gusta. Vale, un cofre. La renta de tochas. Vaya, una cueva natural en la nieve. Piensas. Oh, soy un genio. I am the genius. The genius. The genius. The genius, genius, genius. Joder. Me da cosa, pero bueno, me va a tirar. Un cofre. Te vi. Te vi. Te vi. Tengo tres. Bien. Vale, aquí es donde hay que poner esa palanca. Hola. Hola. Lee la nota 6. Dios, cuánto carbón. Vale. Vamos a ver. Encuentras tirado en el suelo el cuerpo de Richard. Probablemente haya muerto por el frío. Piensas mientras lo miras. Joder, qué genio soy, tío. Encuentras carbón y lo coges. Parece que ha habido un derrumbamiento. Debo encontrar una salida por ahí abajo. Volver atrás es imposible. Coge todo el cofre, carbón. Bueno, no sé qué ponía porque estaba a tope de raro, os quito. Vale, o sea, tengo que... Me ha asustado. Vale, tengo que bajar aquí. Vaya, hostia, me ha pegado. Una antorchica. Vamos a iluminar un poquito aquí. A ver por dónde me tengo que ir. Ah, no. Voy a decirme por aquí, pero no. Tan rápido no puedo ser. Esto tiene pinta de ser la salida, verdaderamente, porque hay bastantes escaloides. ¡Hombre! Más escaleras, por favor. Que me gustan subir escaleras. Joder. Ay, Dios. ¿Y esto? Na 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 na
Por aquí. No. Genius. ¡Hostia! ¡Qué putra! ¡Qué suerte! Soy un sortudo, nene. Espero encontrar una salida por estas cuevas, aunque parece que no terminan nunca, dices mientras caminas con una antorcha en la mano, mirando al suelo preocupado en no tropezar con una piedra. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Comparte! Me bugué, wey. Hay que ir mirando al suelo para no buguearte, porque Minecraft... This is Minecraft is Battlefield 4. Próximamente. Próximamente en Minecraft. Gráficos como Battlefield 4. ¿Y esto qué pollas es? ¿Qué pollas es? Oh. No, había llegado, tío. Hostia, esto me acuerdo de la otra vez, tío, pero no me acuerdo por dónde salí. Me tendré que poner más antorchas, ¿eh? Me las tendré que poner con el creativo. Vale, hop. Vale, hop. Mira aquí, tío. Ah, mira, es por aquí. Tía, ta, 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 ta. Sí, esto me acuerdo algo. Oh, I am the machine. Joder. Qué caverna. Esto es interminable. Dios mío, eso digo yo, tío. Esto es interminable. ¿Dónde está la puta salida ahora aquí, tío? Última antorcha. Te barraga memo de uno. Pim pam. Me doy 24.500 antorchas. Anto. Un stack, dos stacks, tres stacks. Fame mode 0. Vale. Esto es simplemente para que vosotros veáis, ¿eh? Porque si yo estuviera jugando solo, ya os puedo asegurar que me daría igual que no viera, pero después lo subo a YouTube y no se ve un pollo. Y pues bueno, tampoco es plan, ¿no? Mira, por aquí, ¿no? Vale, vamos a ver. Corro por aquí. Rubber. ¿Qué había aquí? Nada. Escuchas un sonido a tu espalda, pero al girarte no puedes ver a nadie. ¡Hush! No, pero he visto esto aquí arriba. Que seguro que la salida. No es la salida, ¿eh? Vamos a ver. Por ahí no puedo subir. Por lo tanto es por ahí abajo. También por ahí, ¿no? Una palanca. La superficie, por fin, piensas con con alivio. Oh. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ah, al pueblo, es verdad. Al pavo aquel, a la puerta. Corre, Forest. Corre, Forest Gaunt. I am the forest. Forest Gaunt. Run, Forest. Run. Hola. Oh, está abierta la puerta. Eres un genio. O sea, lo que acabo de hacer es la mayor tontería del mundo. Vale, chicos, voy a ir dejándolo por aquí porque llevo 19 minutitos. Estoy a punto de cumplir los 20 y ahora, antes de empezar en esa zona, pues cortamos. Y ahora, pues, en el siguiente capítulo nos vemos. Vale, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre digo, dale a like y favoritos que ayudan un montón. Un montón, en serio. Y nada, suscribiros, dar a like, favoritos, comentar. Y nada, un saludito y hasta el próximo vídeo. Adiós, chavales. Chao, chao.